Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria, en donde conocerán los eventos que se realizan aquí en la UCSG y a la vez conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de nuestra institución. Hoy tengo el gusto de estar con el máster Milton Sancán. Él es docente de la carrera de Animación Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milton? Bienvenido a Agenda Universitaria y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Me parece espectacular este tipo de espacio para investigadores. Listo. Vamos a empezar este primer bloque conociéndote un poquito mejor, ¿no? Uh-huh. Y quiero que me cuentes cómo nace este amor por la carrera de diseño gráfico y producción audiovisual. Sí, cuando yo estudié la carrera hace más o menos 10 años, realmente no habían, por ejemplo, la carrera de animación. En este caso, lo que sucedió es que lo más cercano era producción audiovisual y diseño gráfico, aunque si en ese entonces hubiese habido animación, me hubiese ido por esa rama. Listo, pero luego te preparas en la universidad y vas a hacer un masterado, ¿no? Tengo entendido, en la Universidad Politécnica de Valencia, España. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo te fue? Realmente me fue bastante bien, porque en este caso hice una maestría relacionada a postproducción y efectos especiales. Sin embargo, la tesis la orienté a animación y videojuegos. Posteriormente estuve trabajando también en un centro de investigación en Valencia, donde hacía captura de movimiento, cuando ponemos un traje y comenzamos nosotros a como que darle vida a los personajes. Y posteriormente, en este caso, tuve también otras experiencias dentro del país que fueron bastante buenas, laborales y también, en este caso, a nivel académico. ¿Me podrías comentar un poquito esas experiencias que me acabas de decir ahora que tuviste en otros países? Sí, digamos, por ejemplo, cuando estuve cruzando el masterado, un profesor nos pidió que le mostremos nuestro portafolio, nuestro reel. En este caso, le gustó bastante el mío y me dijo que nos quedemos hasta el final del curso para conversar. Y ahí fue que él me anexó a un centro de investigación donde estuve trabajando unos meses y posteriormente también me presentó a personas de la industria de animación. Así que ahí comencé a ver cómo se trabajaba allá en Europa y el workflow que ellos manejaban para los proyectos. Así que eso fue bastante interesante. Listo, como sabes, uno cuando recién entra a la universidad entra con otros pensamientos, a diferencia de cuando ya se va a mitad de carrera, uh-huh, o más aún cuando ya se va a un masterado. ¿Cuáles fueron, uh-huh, esas expectativas cuando recién viajaste a España a realizar? ¿Cuál fue tu tema que presentaste allá como proyecto? Como tesis presenté estudio y análisis de la evolución cinematográfica de los trailers de videojuegos AAA. Un nombre un poco largo y pomposo, pero en sí lo que hacía era analizar la evolución gráfica de los trailers de videojuegos. De ahí las expectativas para mí eran bastante altas, porque en este caso yo nunca había salido del país. En este caso ir directamente a Europa y digamos saber, en este caso el tipo de enseñanza allá, que es diferente a la acá. Allá es más de investigación y en este caso también tienen bastantes equipos, así que digamos fue bastante bueno conocer otros medios. Así que quizás al inicio da un poco de miedo, porque como pensamos que en Europa quizás el nivel sea bastante alto, realmente considero que los que fuimos de Ecuador ya teníamos un nivel bastante elevado y llamándonos la atención. O sea, es bastante la diferencia entre allá Europa y acá Ecuador en la enseñanza en lo que es esta carrera que escogiste. Exacto. Por ejemplo, quizás en Latinoamérica nos enseñamos a ser generalistas porque es más fácil abarcar mercado y encontrar en este caso opciones de trabajo. En cambio, en Europa son más de especialistas, así que cuando ven a alguien que puede modelar, texturizar, rigear, animar un personaje y aparte hacer videojuegos, como que de dónde salió. Sin embargo, acá es como que algo que muchas veces se da, así que algo nuevo, novedoso. Exacto, así que para ellos eran como que todos en Ecuador son así, o sea, hacen muchas cosas. Y de ahí yo les comentaba que a veces por cuestiones de la realidad social nos toca, ¿verdad? Pero eso es mejor, porque luego cuando estamos allá es más fácil encontrar trabajo. ¿A qué edad ya nace en ti ese interés de crear proyectos o ser más investigativo, ser más curioso por tu propia cuenta, ¿no? Ya muy aparte de las clases, comenzar a investigar y crear tus propios proyectos. Ya, de lo que serían proyectos personales, nunca tuve tiempo, porque básicamente trabajaba, digamos, yo salí de la U, luego me fui a Quito a Mate. Pero siempre tuviste ese propósito de crear algo nuevo, algo tuyo. Exacto. Cuando estuve en Mate, por ejemplo, comencé a crear cosas, pues no me da mucho el tiempo, pero cuando ya me dediqué a la docencia, ya comencé con lo que son los proyectos de investigación, que en este caso nos permite a nosotros ahondar en un tema, pero hasta encontrar una respuesta, en este caso, por así decirlo, que alguien más no la puede encontrar. Así que encontrar eso sí es interesante. O sea, digamos, ya sería cuando comencé mi etapa de docente. Luego,
Perfecto, continúa, lo siento. Mi etapa de docente, porque antes de ser docente yo era full práctico. Para mí la teoría era como que algo no tan necesario. Pero cuando ya comencé a ser docente, a guiar temas de tesis, ya comencé a ver que la investigación es algo fundamental. Inclusive muchas universidades del extranjero designan mucho fondo a investigación, porque luego esas investigaciones conllevan a lo que serían proyectos con empresas privadas. Así que desde ese punto de vista ya comencé a cambiar, en este caso mi forma de pensar, y a dedicarme más a investigación, artículos científicos, doctorado, etc. Claro, en ese punto mismo me quería enfocar. Regresas ya de España y comienzas a trabajar como docente aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo fue en ese lapso de tiempo que te presentaste acá, te escogieron de docente? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, cuando yo estaba terminando mi maestría, en este caso, tenía algunos contactos en universidades. ¿Y habías aplicado aquí en la universidad para docente o aún no? Realmente a mí me contactaron. Okay. Yo no tenía pensado mucho a dónde ir. En este caso había opción de Quito o Guayaquil. Y en este caso de las opciones, la Universidad Católica me pareció la mejor, porque en este caso nos da bastantes facilidades a los docentes. O sea, facilidades para publicar, para estudiar un doctorado, para hacer proyecto de investigación. Y eso me llamó bastante la atención y por eso fue que decidí venir a la universidad y desarrollarme como docente. ¿Y cómo te ha ido en el proceso de docente aquí en la universidad? ¿Qué tal con los estudiantes? ¿Qué tal compartir tus conocimientos con ellos? Realmente me ha ido bastante bien. Digamos, los estudiantes de la carrera de animación digital, donde soy docente, tienen bastante energía, quieren siempre mejorar. En este caso, bueno, tener cursos que quieran superarse. También a nivel de investigación he tenido algunos artículos científicos, también lo que es el doctorado, ya el año que viene lo termino. Así que todas esas cosas también se ven volcadas a la carrera, porque en este caso los estudiantes se ven favorecidos por el nuevo conocimiento que yo voy obteniendo mediante la investigación. Así que considero que actualmente la carrera tiene un nivel bastante alto. Inclusive algunos estudiantes ya están concursando en corto animado en festivales de Colombia que nos invitaron para participar. Así que considero que es el lugar propicio para crear, no solo en este caso producto artístico, sino también investigación. Me gusta ese interés que tienes en seguirte capacitando en lo que es tu carrera para poder entregar lo mejor a los estudiantes. ¿Cómo haces en las aulas dirigirte hacia ellos e inculcarlos a que tengan el mismo interés tal vez que tú lo tuviste al momento de iniciar la carrera? Bueno, porque me acabas de decir que ya algunos ya están participando en eventos grandes a nivel internacional. Sí, generalmente yo lo que hago es enseñarles las tutorías de los cursos anteriores, para que sepan el nivel que en este caso se está manejando en la carrera. También mostrarles mis proyectos para que cualquier cosa me lo puedan consultar y siempre preguntar. Creo que lo más importante de un estudiante es preguntarle al docente que tiene al frente para resolver su duda, porque investigar se puede demorar 1 o 2 semanas, pero el docente le puede facilitar todo, en este caso de forma más rápida. Así que la metodología que yo utilizo es la de, en este caso, enseño una herramienta, la ponemos en práctica. Enseño una herramienta, la ponemos en práctica y al final les pongo un ejercicio de pensar, porque no solo se trata de crear choferes de mouse, sino más bien estudiantes que puedan resolver. Así que, y ha sido bastante bueno, porque inclusive yo tengo una empresa de videojuegos y he contratado estudiantes de la carrera de animación digital para conllevar proyectos internacionales. Y es algo que, digamos, no sé si en todos lados se puede hacer, que un estudiante ya esté a un nivel internacional y que esté trabajando con una empresa afuera. Lo cual para la carrera es bueno porque ya los estudiantes se marcan nuevos límites, por así decirlo. Claro, y a la vez también comienzan a darle ya más importancia a su carrera y sienten esa pasión, ¿no? Como también te pasó a ti. ¿Qué te parece si en el segundo bloque me sigues comentando sobre los proyectos que has realizado en el trayecto de tu vida, ¿no? Y me comentas un poquito más ya. Listo. Nos vamos a nuestro primer corte comercial. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión.
segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro aquí con el máster Milton Sancán. Él es docente de la carrera de Animación Digital. Bueno, empezamos el segundo bloque. Quiero que me comentes de ese interesante proyecto que has estado trabajando, el cual es un videojuego para enseñar a la cultura ecuatoriana, para inculcarnos más de nuestro país, que se llama Mahu. ¿Cómo nace esta idea? Cuéntame un poquito más. La idea nace un poco por lo que, en este caso, al yo irme al extranjero, me di cuenta que, por ejemplo, muchas ciudades o personas están muy arraigados a sus raíces. Por ejemplo, en Valencia, ellos tienen el valenciano, su lengua, y digamos que se ve cómo ellos sienten su cultura. Así que luego viajé a Francia, Roma, Italia, Ámsterdam, y me di cuenta que existe mucho eso, lo que es el orgullo por sus raíces. Así que cuando regresé acá a Ecuador, digamos, me planteé hacer un proyecto sobre una cultura nuestra. En este caso, elegí la manteña por yo ser guayaquileño, ser una cultura de la costa. Así que gracias a lo que es la facilidad que la universidad con los centros de investigaciones, en este caso en el ITC, donde yo tengo el proyecto, planteé lo que sería un videojuego educativo, que en este caso nos ayude a visibilizar lo que es una cultura nuestra, pero no solo hacerlo algo histórico, sino lúdico, porque un videojuego debe ser entretenido. Así que desde ahí nació todo lo que fue el planteamiento del proyecto. Creo que solo plantear el proyecto nos demoramos alrededor de unos 6 meses. Y detrás de este proyecto, ¿con quién conformas? ¿Con quién estás trabajando? Ya, el proyecto lo conformamos 3 docentes de la carrera, en este caso, Yossi Lara, que es la ilustradora, Boris Sancán, que es el programador, y en mi caso yo llevo la parte de dirección y de 3D. También tenemos 4 estudiantes que están trabajando dentro de la parte de ilustración, arte, 3D, que han sido un soporte bastante grande para el proyecto. O sea que en sí somos alrededor de 7 personas que hemos trabajado en este proyecto. ¿De qué se trata el videojuego? Tengo entendido que es también para llamar la atención de los niños, ¿no? Desde la escuela que uno empieza a enseñar sobre eso de la cultura, pero tal vez ellos no les ponen mucha atención. Exacto. Entonces viene aquí el videojuego donde ellos tal vez los enganche, más que seguro que sí, que así sea. Uh-huh. Cuéntame de eso. Sí, el videojuego es para, en este caso, digamos, todo público a partir de 12 años, porque ya en esa edad ya han visto lo que es la cultura. Y digamos, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo haber visto todo lo que fueron las culturas de Ecuador. Sin embargo, ya de mayor como que se necesita algo un poco más, por así decirlo, más actual para representarlo. Así que digamos, la historia comienza con Mahu. Mahu es el chamán más joven de la aldea. Y en un momento dado hay un intruso, en este caso un chamán, pero de la cultura inca, que lo que hace es robar piezas de la cultura de Mahu y también aldeanos. Así que Mahu se entra en lo que es un viaje para descubrir el por qué él robó partes de la cultura y por qué él secuestró personas de su aldea. Y en este caso va a descubrir algunas respuestas de esto. Sin embargo, esto también va a ayudar a las personas que, por así decirlo, comienzan a ver las vasijas, las sillas de animales, de personas en U. En este caso, otros elementos, cómo ellos se visten, idiosincrasia, creencia. Todo que nos identifica a uno como ecuatoriano y a la cultura también. Exacto, es para que ellos, en este caso, muchas veces vemos en YouTube videojuegos, God of War, Assassin's Creed, que son de culturas extranjeras, pero no algo nuestro que esté propenso en nuestras raíces, así que más bien por ese camino es que nosotros vamos. Por ahí tengo entendido que para este proyecto también de este videojuego tuvieron que viajar a otros lados para hacer las tomas, las representaciones. ¿Cómo fue esa experiencia? Exacto, fuimos al Museo de Jaboncillo que está en Manabí. Fue una experiencia bastante buena, súper buena, o sea, nos trataron súper bien, nos dieron muchos detalles, grabamos, filmamos, tomamos fotos. Por ejemplo, para recrear un escenario, nosotros tuvimos que tomar fotos de toda la localidad, donde en este caso se han descubierto las piezas, para luego traspasarlo al 3D. Y también ellos tenían reconstrucciones, lo cual nos sirve a nosotros luego para tomar de referencia para lo que es la elaboración. Así que digamos, fue una experiencia excelente. También tenemos el museo acá en Guayaquil, que también nos ha ayudado, nos brindó información bastante valiosa. Así que también tratamos de que no exista una aberración, o sea, datos o elementos que no sean realmente de la cultura, aunque hay ciertas, por así decirlo, licencias creativas. Hacer un videojuego, digamos, si nos basamos 100% a lo que existía, ni siquiera hubiera diálogo. Así que tenemos que ir cambiando ciertas cosas,
no fundamentales para que luego sea adaptado correctamente. Listo, y en estos viajes que ustedes hicieron a otros lados para poder complementar en lo que es este videojuego, ¿fue todo un equipo o cada uno de los que me habías nombrado anteriormente tienen un cargo en este videojuego? Digamos, esta chica, esta alumna me va a ayudar uh-huh. en esto, el alumno en lo otro, ¿cómo fue la organización ahí? Sí, para el viaje solo pudimos ir Yossi Lara y yo. En este caso, Yossi es excepcional, lleva, no sé, creo una biblioteca mental de todo lo que es culturas, no sé cómo hacer para aprenderse tantos datos, así que fui con ella, que ella también iba a hacer la parte artística, y yo en este caso para ir viendo cosas que me parezcan necesarias para el videojuego. Y luego lo que hicimos es crear un documento para que todos los que vayan a trabajar sepan exactamente qué es cada cosa, de qué materia está hecho, cuándo se descubrió, etc. O sea, que ellos tienen una documentación, por así decirlo, exacta. Ya anteriormente yo había, por así decirlo, en otro videojuego, había reconstruido el malecón de 2000 y también para una tesis reconstruí el malecón de 1800. Así que ya tenía experiencia en lo que es el scouting, o sea, ir a un sitio y comenzar a tomar fotos de todo, texturas, estructuras, atmósfera. Así que por suerte no tocó ir de nuevo, porque sí es un viaje más o menos largo. Tengo una curiosidad, ¿qué tan complicado es tomar esa iniciativa de hacer un videojuego, ¿no? De su propiedad? ¿Qué tan complicado es? Ya, por ejemplo, yo he trabajado en cine animado, en cine también, bueno, de personas, por así decirlo, y lo más complicado que se me ha hecho es un videojuego, porque todo puede salir mal. Digamos, no solo hablamos de cinematografía, de edición, montaje, animación, 3D, sino interactividad. Y cuando existe interactividad es que algo se puede dañar, qué sé yo, por ahí no cierras una pared y el personaje se puede ir al abismo. Claro. Así que es bastante complicado, pero realmente es gratificante, porque digamos, hemos tenido algunas entrevistas, en este caso en Forbes, también en otros canales, y la aceptación del videojuego ha sido bastante buena, así que luego de leer los comentarios, digamos, todo ese esfuerzo valió la pena. Y más que todo va a valer porque estamos quizás un granito de arena lo que es la cultura y el arte en Ecuador. Así que eso también es algo personal que para todos los miembros del equipo nos alegra, por así decirlo. Claro, me imagino que lo más satisfactorio de uno es ver que las otras personas aprecian el esfuerzo, notan el esfuerzo detrás uh-huh. de este videojuego que usted tuvo la iniciativa, ¿no? Tengo entendido que empezaron desde el 2018, luego, ¿cómo lo trabajaron? Porque luego llegó la pandemia, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo hicieron ahí para poder, o dejaron en stand-by el proyecto? Sí, realmente comenzamos en el año 2018 con el proyecto en sí, luego lo que fue creo que marzo fue que ya, bueno, por cuestiones globales de pandemia, era obvio que muchos proyectos se iban a paralizar, el nuestro entró en una pausa y lo retomamos al inicio de este año. Sin embargo, en ese lapso lo que nosotros hicimos fue seguir investigando porque queríamos hacer que el videojuego se vea tecnológicamente bien. O sea, que el personaje si camine, que camine de forma correcta, que no parezca un robot, que las dinámicas de la ropa, que la atmósfera, que los enemigos no parezcan robots tampoco. Cada mínimo detalle del juego. Exacto. Así que teníamos como que en mente, bueno, vamos a investigar y luego lo vamos a poner ya en acción cuando ya estemos cerca de reactivar el proyecto. Así que, digamos, fue igual un aprendizaje largo. Y ahora ya estamos en lo que sería el proceso ya de terminarlo. Claro, luego de este arduo trabajo, tengo entendido que ya para este año mismo va a ser el lanzamiento. ¿Cómo lo están organizando? ¿Cómo lo están llevando? Esperamos tenerlo listo para finales de año. Digamos, igual tenemos que hacer un testeo, digamos que las personas realmente entiendan, visibilicen, que se pueda, en este caso, realmente cumplir los objetivos. Una vez que tengamos estas encuestas, igual entraríamos en lo que es aplicarlo al videojuego para que esté un producto final. No queremos que existan fallas o que no se dé el mensaje adecuado. Así que va a ser un trabajo un poco largo, pero esperamos a final de este año. Claro, y este videojuego van a poder descargarlo desde el celular. ¿Va a tener una restricción desde qué edad? Ya, estaría a partir de 12 años. Sin embargo, ya dependerá la distribución de lo que nos diga el centro de investigación. Como todavía no estamos en esa etapa, estamos no pensando mucho en ello, porque estamos todavía en la parte de producción. Sin embargo, ya luego tendremos noticia de cómo se va a mostrar en general. ¿En qué lugar lo harías el lanzamiento? ¿Aquí mismo en la universidad junto al grupo que empezaste? Sí, digamos,
tenemos pensado que el lanzamiento sea acá, porque ya que fue creado en la Universidad Católica, sería el lugar más propicio para que en este caso llame la atención de la comunidad en general. Ah, va a ser al público, no va a ser a un público objetivo, por ejemplo, sino abierto totalmente para que se acerque. Ah, para el público objetivo sí tenemos que tomar en este caso edades. O sea, pueden ser estudiantes de 12 años, puede ser en colegios. Okay. También para los que sean mayores de 12 años, podemos abrir una beta abierta para que ellos puedan probar o verlo. Y de ahí tener ya lo que sería, en este caso, un testeo. De ahí para ya socializarlo, creo que lo haremos aquí mismo en la universidad. Perfecto, muy interesante. Ya para finalizar la entrevista, ¿algún mensaje que quieras brindar a los estudiantes que recién van a entrar a la etapa universitaria y piensan seguir la carrera de diseño gráfico y producción audiovisual? Sí, algo que siempre digo a los estudiantes, que como artistas no tenemos que depender mucho de la cultura de lo inmediato. O sea, de que si hacemos algo y no es reconocido, que si no tiene mucho like o mucho comentario, desmotivarnos. Porque eso lo único que va a hacer es calcomernos por dentro y quizá dejar de esforzarnos. Más bien, lo que si tienen un proyecto en mente, lo que deben hacer es trabajar en ello cada día. Valorar el esfuerzo, valorar el levantarse y hacer lo que tienes que hacer para conseguir tu objetivo. Que los resultados en este caso son buenos, pero solo son un producto del esfuerzo diario. Así que si tienen un proyecto, que básicamente sigan con el proyecto, sigan con la idea, que lo que siempre va a pasar es que van a aprender. A veces me preguntan en las redes qué sucede si el videojuego no tiene éxito, o sea, el videojuego que hace mi empresa, y les comento que siempre va a haber un éxito, porque al final vamos a aprender del videojuego, que venda o no, que sea mediático o no. Y eso igual no es de la noche a la mañana, es de paciencia, así mismo como en el trayecto de lo que se hizo, así mismo a que tenga éxito. Exacto, Angry Birds fue el juego número 47 en la empresa, y no hay un 48 porque están explotando ese videojuego que funcionó. Así que si ellos se hubiesen detenido en el 45, no serían tan famosos. Perfecto, Master. Muchas gracias por su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Le deseo éxitos en sus proyectos de ahora y los que se vengan en un futuro. Muchas gracias. Nos vamos al segundo espacio publicitario. Sigan conectados aquí a través de la UCSG Televisión. Se vienen los eventos que se realizan en nuestra institución.
al tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. En la Unidad de Salud Médica de la UCSG se está llevando a cabo la quinta campaña de vacunación contra el COVID-19. Veamos el informe. En la Unidad de Salud Médica de la UCSG empezó la quinta campaña de vacunación en alianza estratégica con el Ministerio de Salud Pública contra el COVID-19. Se ha reducido considerablemente. Este es un riesgo latente. Es un riesgo latente ya que esta pandemia se ha tornado en endemia, es decir, algo que va a quedar en el medio y que obviamente vamos a estar sujetos o vamos a ser personas susceptibles o vulnerables a que en cualquier momento podamos tener o podamos enfrentar una nueva ola o un nuevo oleaje. Cabe recalcar la importancia de cumplir todas las dosis de vacuna y esta oportunidad que brinda la UCSG de vacunación será del 17 al 21 de octubre, en donde se encontrará una brigada del Ministerio de Salud brindando la segunda dosis. La UCSG ha cumplido esta labor para prevenir contagios y mantener a salvo a su personal y estudiantes. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Además, se realizó una conferencia dirigida a estudiantes en el Auditorio Leonidas Ortega de la UCSG, la cual la denominaron Procesos de Crear Futuro. Veamos el reportaje. Se realizó una conferencia dirigida a estudiantes en el Auditorio Leonidas Ortega de la UCSG, la cual la denominaron Procesos de Crear Futuro, con el propósito de brindar sus conocimientos sobre liderazgo renovador para proyectar en un futuro. Hemos tenido una interrupción global de la actividad económica, social, quizás hasta familiar en algunos casos, por temas sanitarios. Y eso ha sido una oportunidad para personas como yo y en general en todo el mundo, reflexionáramos acerca de lo que es importante conservar y proyectar en el futuro. Esta reflexión es la que ha surgido con este tema renovador, la cual llamaron Sanitario Global. Este proyecto nace con el deseo de cambiar expectativas junto a la institución y ofrecer una nueva serie de programas de cómo renovarse para un mejor porvenir. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otro lado, en las instalaciones de nuestra universidad se realizó el concurso denominado Póster Científicos, en el cual participaron estudiantes de diferentes carreras. Veamos. Gracias a la gestión del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, el cual maneja un programa llamado Club de Ciencias, se pudo realizar en las instalaciones de la UCSG un concurso, el cual lo denominaron Póster Científicos, en donde participaron estudiantes de diferentes carreras. A este club siempre hemos tenido como que clases de redacción para poder organizar primero lo que es el póster científico para este concurso. Entonces lo que nos motivó a cada uno fue los temas, más como que investigar un poquito y aprender un poco más en sí. Fueron 7 pósters seleccionados para brindar una exposición en la que debe durar 15 minutos por cada participante. Y a la vez serán 3 los ganadores que serán acreedores a premios como dinero en efectivo a los proyectos mejor evaluados. Se los ha preparado en distintos temas de metodología, de búsqueda de información, de citación. Así es como la UCSG aporta estos conocimientos a los estudiantes desde los primeros semestres para que sean los mejores en su carrera, informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Soy Hilary Maruri y nos vemos en una próxima.